Buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar la actividad de hoy entonces, que según tengo entendido, la modalidad, ¿alguien levantó la mano? No sé si cualquier dificultad me escriben ahí en el chat. Según tengo entendido, bueno, a ver. No, ya sé, solo por chat. No, no, ahí va. Ya lo tengo, más o menos lo tengo claro. Ustedes, escriben por el chat las preguntas. Y bueno, yo voy, voy a ir hablando y voy comentándoles. Por supuesto, estoy usando el usuario de Cristina Pérez. Para los que no me conocen, soy Fernando Ramos. Soy grado 4 de la Clínica Médica 1. Pero bueno, estamos usando el usuario de Cristina por razones prácticas. Bueno, voy a compartir pantalla, y poner la historia, la voy leyendo. Vamos a analizar el caso de una paciente, que es una mujer de 69 años, sexo femenino, diabética, fumadora, bronquítica crónica, presenta hace 20 minutos un cuadro de pérdida brusca de conocimiento de pocos minutos de duración, no acompañada de movimientos anormales ni incontinencia esfinteriana, que es traída por taxi, en taxi por familiares. Al ingreso está lúcida, pálida, sudorosa, refiere dolor retroesternal, tiene una presión arterial de 90-60, está bien perfundida, tiene un ritmo regular de 70, sin soplos ni falla cardíaca, y usted, como residente, realiza el siguiente electrocardiograma. Estaban preguntando si podía pasar por acá la historia, supongo que se referían a esto, a compartir la pantalla. Bueno, la primera pregunta, que es bastante sencilla, yo traté de hacer una metodología en lo máximo posible en formato múltiple opción, en virtud de la prueba, lo cual es como también raro, y hacer múltiple opción y responder, como sería ideal que contestaran ustedes. Vamos a poder a intentar a ver si lo podemos hacer, pero sobre todo darles tiempo para que piensen la opción que pondrían, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes considera el diagnóstico más correcto? Síndrome coronario agudo con elevación transitoria del ST de cara inferior, síndrome coronario agudo en cara ínfero posterior lateral y síndrome coronario agudo de cara anteroapical. Están contestando. Para otra vamos a ensayar un método de votación. Pero bueno, todos contestaron la B, de los que contestaron, que es la opción correcta, obviamente. Para decir que es un síndrome coronario agudo con elevación transitoria del ST, deberíamos, bueno, repetir el electro, que de hecho es algo que uno debe hacer. Sobre todo si, a ver, si este paciente lo trajeron en una emergencia móvil con este electrocardiograma, el primer gesto nuestro va a ser repetir el electro. Nosotros acá, digo, lo estamos haciendo y viendo. O sea que es imposible que digamos que tiene un síndrome coronario agudo con elevación transitoria del ST. Que tiene un síndrome coronario agudo de cara anterior, obviamente que no es correcto por la topografía, y lo que es correcto es tener un síndrome coronario agudo de cara ínfero posterior lateral. Está inferior porque involucra derivadas D2, D3 y ABF. Lateral porque involucra derivadas B5, B6. Y posterior porque vemos la imagen especular en B1, B2 y B3, lo cual nos traduce una imagen especular de la cara posterior. ¿Ya? Alguien podría plantearse también
¿Qué otra cara podría llegar a estar comprometida? ¿Se les ocurre qué otro sector podría estar comprometido? A ver si alguno lo quiere tirar. Bien. Respecto a, si uno tuviera que clasificar con Kirby Kimball a este paciente, es un tanto complejo. Ahí estoy viendo si hay algunas respuestas que están muy bien. Y bueno, van un poco de la mano de la próxima pregunta. Si uno tuviera que clasificar en Kirby Kimball este paciente, es un poco difícil porque en principio sería un Kirby 1 porque no tiene disnea, no tiene estertores, pero a su vez están con cierta tendencia a la hipotensión, pero que no parece una hipotensión de shock cardio, que esté próximo a un shock cardiogénico, está con frecuencia cardíaca de 70. Pero este paciente es cierto que podría pasar eventualmente de un Kirby 1 a un Kirby 4, por lo cual en este tipo de infarto la clasificación de Kirby Kimball no es tan lineal en cuanto al pronóstico como los infartos de cara anterior. Es un poco difícil hacer una pregunta múltiple opción del diagnóstico de este paciente que es muy claro. La pregunta es fácil de hacer. Es difícil, es una pregunta que no sea muy sencilla, ¿no? ¿Qué exámenes realizaría al ingreso? Y bueno, acá viene un poco de la mano de la pregunta anterior y que muchos ya contestaron. Y uno, CKMB, troponina, hemograma, glicemia, TSH, lipidograma, función renal. Acá se agrega la proteína C reactiva. Acá se agrega reiterar el electro con derivadas derechas. Troponinas, se agrega la TSH, y acá está el reiterar el electrocardiograma con derivadas derechas, troponinas, hemograma, glicemia, lipidograma y función renal. Ah, ustedes no pueden ver la respuesta de otros compañeros, está bien. Ahora les comento alguna cosa de. Me preguntan por ahí si el Kirby Kimball se puede usar también para el infarto sin ST. Está pensado para el infarto con ST. Pensado y los factores pronósticos y mortalidad establecidos cuando se validó la clasificación fue para el infarto con ST. De hecho, también se validó en otra época, en la época de tratamiento con fibrinolíticos. En términos generales se utiliza para el infarto con ST, pero puede utilizarse en el infarto sin ST también. De hecho, yo he visto pero en principio es para el infarto con ST. En el infarto sin ST, en sí lo que más nos importa es el riesgo de infarto. Pero bueno, es un infarto sin ST, por ejemplo, con falla cardíaca, es un infarto grave, ¿no? Bueno, varios en la pregunta anterior, cuando les pregunté, bueno, acá preguntan si el Kirby Kimball es mejor para el infarto anterior, sí, tal cual. Bueno, varios pusieron que es importante descartar el compromiso del ventrículo derecho. Por ahí ponen, que las troponinas serían, dice otra compañera, sobre todo con valor evolutivo, porque en realidad el diagnóstico es electrocardiográfico. Alguien dice que la TSH no es urgente. Bien, bueno, y la mayoría de los comentarios que se hacen van
por el mismo lado y van un poco en función de esta pregunta, ¿no? Bueno, de esto empezando por la correcta, sería reiterar en electro con derivadas derechas, B3R y B4R, que ya algunos compañeros en el chat lo pusieron. Las troponinas, uno podría decir, bueno, ¿para qué las troponinas? ¿Podría hacerlas o no? Tienen sí un valor pronóstico, a mayor nivel de troponinas, mayor mortalidad y más compromiso de miocardio hay. Está claro que no vamos a hacer el diagnóstico en base a las troponinas. También, mucho más raro, y no lo haríamos por eso, pero supongamos que le hacemos una coronariografía y tiene, estoy pensando ya en algo más raro, y le hacemos una coronariografía y tiene coronaria sin lesiones, cosa que no va a pasar en este caso, pero bueno, en ese caso nosotros diríamos que es un infarto con coronarias sanas, si las troponinas son positivas. Si son negativas, realmente no en este caso, en otra situación, que igual haríamos el cateterismo, y después si las troponinas fueran negativas, bueno, se abrirían otras posibilidades de diagnósticas. Pero hasta las troponinas, en definitiva, tienen un cierto valor pronóstico, y las hacemos, pero está claro que no son necesarias en absoluto para el diagnóstico. Un hemograma, vamos a hacer siempre, para ver si tiene anemia, para ver las plaquetas, por los tratamientos que vamos a hacer, la glicemia, en principio también, si bien no es un paciente, no es diabetes, sí, perdón. La glicemia, por supuesto, por más, va a ser un objetivo terapéutico, el control glicémico en un paciente con infarto, en cualquier paciente con un cuadro agudo, cualquier paciente diabético con un cuadro agudo, el buen control de la glicemia mejora el pronóstico del cuadro. En el infarto, y en el accidente cerebrovascular, por ejemplo, es particularmente importante. Lipidograma, es conveniente hacerlo en las primeras 24 horas. Si no se hace en las primeras 24 horas y si se hace luego, no cambia mucho. Está demostrado que en realidad el cambio es el que se decía antes que era fundamental hacerlo en las primeras 24 horas, porque después de 24 horas de infarto se alteraba mucho o había muchos cambios. En realidad se ha estudiado, los cambios no son significativos. Y además en este caso en particular, no nos va a cambiar mucho. A largo plazo, porque nosotros acá con los lípidos podríamos ir luego por objetivos de LDL menor de 70 o menor de 50, se podrá ver, o dosis de estatinas altas, pero en realidad no nos va a cambiar mucho saber de cuánto partimos. Pero bueno, en principio lo haríamos también. La disfunción renal, sí, eso es clave, ¿no? Por un tema pronóstico, por los fármacos que vamos a utilizar, etcétera, ¿no? En la primera opción aparece la CKMB, es una enzima que ya no se utiliza más para el diagnóstico de infarto, no tiene ninguna utilidad. En este mismo renglón aparece la TSH, que no solo no es urgente, sino que puede estar falsamente elevada en el contexto de un cuadro agudo, o sea que no debe ser solicitada en este contexto. Y bueno, acá la proteína C reactiva en realidad no tiene mucho valor, si bien podrán haber estudios que muestren que tenga un valor pronóstico, pero no hay mayor valor pronóstico que la situación clínica hemodinámica del paciente, las lesiones coronarias que pueda tener y el grado de secuela que tenga luego del infarto, ¿no? Y bueno, así que un poco eso lo responde a esta pregunta, ¿no? También derivadas posteriores plantean, bueno, podrían hacerse, sí, creo que acá el diagnóstico de infarto posterior ya es claro. Alguien por ahí decía que lo más probable es que se trate de la coronaria derecha y que en esos casos el compromiso del ventrículo derecho es muy frecuente. Está bien.
¿Dónde se vería el comienzo de Carantro apical? Por ahí alguien pone que, bueno, que el lipidograma no sería necesario. No, no sería necesario. Digo, sería se podría hacer o no. Lo que sería una maldad ponerle una en la multivisión, una maldad no, sería una pregunta mal hecha directamente, no a mi gusto, ponerles que la opción correcta o incorrecta sea en base al lipidograma, digamos, una es con lipidograma y otra sin lipidograma. Esa sería una pregunta que me parece de poco valor añadido, porque digo, seguramente ambas opciones pueden ser correctas. Así que en realidad el lipidograma uno lo puede pedir, o no, tampoco digo, estamos hablando de que en realidad vamos a sacar sangre al paciente y enviarla al laboratorio, no, no sería nada añadido. Alguien preguntó algo por ahí. Ah, dos cosas. Preguntan si, no, me preguntan si explicaba de nuevo lo B1, B2, B3. La imagen que se ve en B1, B2, B3 con un infradesnivel del ST sería una imagen especular como si fuera un supradesnivel de la cara posterior. Para eso digo, cuando uno lo ve en papel es muy fácil, lo da vuelta y lo ve bien clara la imagen especular. Pero bueno, podemos imaginar que damos vuelta a la imagen y eso corresponde a una imagen especular. O sea, estamos viendo una corriente de lesión de la cara posterior, pero en forma invertida, digamos. Preguntan cómo se vería un infarto de carántero apical, y bueno, cuando es de carántero apical, generalmente va a comprometer B2, B3, B4 y B5, por lo menos. La tercera pregunta, se refiere al uso de beta bloqueantes en el contexto de infarto agudo de miocardio, ¿tá? Y dice, en este caso, marca la opción correcta respecto al uso de beta bloqueantes en esta paciente, en el tratamiento inicial, ¿no? Y dice, debe evitarse por el riesgo de hipoglicemia asintomática, debe descartarse el diagnóstico de POC previo a su uso por el riesgo de broncoespasmo, debe utilizarse por vía intravenosa, dado su efecto antiarrítmico. Y debe monitorizarse estrechamente el intervalo PR por el riesgo de bloqueo auriculoventricular. Acá alguien me plantea que no entiendo si las imágenes especulares, vuelvo a la anterior, refieren infartos en esos sectores o es solo por cómo se ven las corrientes en el electrodo, pero en ese lugar estaría sin isquemia. La imagen especular, o sea, nosotros estaríamos viendo, vamos a poner, olvidarnos de lo especular, vamos al infarto inferior, nosotros estamos viendo una corriente de lesión que viene de frente, ¿no? Entonces, eso genera un supradesnivel, una descarga positiva. Nosotros, cuando vemos de cara posterior, si este es el ventrículo, esta es la cara anterior, nosotros vamos a ver la corriente, va a ir para allá. Entonces nosotros la vamos a estar viendo al revés, de atrás. Entonces para nosotros va a generar una corriente negativa. A eso se refiere, por eso es una corriente de lesión, pero que vemos alejarse en lugar de acercarse. Por eso es que se ve como negativa. O sea que si esto fuera de la cara anterior, habría un supra, porque la corriente viene hacia adelante. Como es de cara posterior, se está alejando, genera una corriente de lesión, pero hacia el lado opuesto. Por eso lo veríamos como supra si hacemos una derivada posterior. Bueno, volviendo a la pregunta 3, que se refería al uso de beta bloqueantes.
Por ahí ponen que el infarto, el beta-bloqueante es categoría A, indicación 1A en el infarto. Eso es así, de cualquier manera, lo que no siempre está claro es cuándo hay que empezarlo y de por qué vía, ¿no? El beta-bloqueante está claramente indicado siempre, o prácticamente siempre, ¿está? El riesgo de hipoglicemia asintomática. En realidad, es cierto que aumenta el riesgo de hipoglicemia asintomática, sobre todo porque disminuye la respuesta catecolaminérgica a la hipoglicemia. Eso es así. Eso es sobre todo importante en los pacientes que tienen mucha también disautonomía, pero nada, hay que tenerlo en cuenta que sí existe un cierto aumento de riesgo, pero está claramente compensado por el beneficio del uso de beta-bloqueantes. Descartarse el diagnóstico de POC previo al uso. Eso no es así, menos en el EPOC, en el asma es un poco más complejo, en principio estarían contraindicados, aunque hay asmáticos que uno utiliza beta-bloqueantes y no realmente los toleran bien. Depende obviamente de la severidad del asma, un paciente con asma grave, con ingreso de CTI, si de broncoespasmos severas, no utilizaría beta-bloqueantes. Deben utilizarse por vía intravenosa o efecto antiarrítmico. Es cierto que los beta-bloqueantes tienen en el paciente con cardiopatía isquémica efecto antiarrítmico, disminuyen el riesgo de arritmias y de muerte súbita, pero eso no justifica su uso intravenoso. De hecho, en general, en contexto del infarto, salvo que el paciente esté muy hipertenso y taquicárdico, deberían evitarse el uso de beta-bloqueantes intravenosos. Aumentan el riesgo de shock. Este paciente tiene dos situaciones. Dice, debe monitorizarse estrechamente o debe monitorizarse intervalo PR por el riesgo bloqueo AV. Y esa es la correcta y la que la mayoría de los que pude ver marcaron. Algunos marcaron la C también, que la C está bien, tiene un efecto antiarrítmico, pero no debe utilizarse por vía intravenosa. No es lo recomendable en este paciente. Este paciente tiene para el uso de beta-bloqueantes dos situaciones a controlar. No son en absoluto contraindicaciones. En los fármacos cardiológicos, en cualquier fármaco, pero los cardiológicos en particular, uno tiene que saber bien cuáles son las indicaciones, cuáles son los fármacos indicados en la insuficiencia cardíaca, cuáles son los fármacos indicados en el infarto, etc. Y debe luego analizar primero si hay contraindicaciones o no, luego cómo va a iniciar, porque en general son dosis que vamos a utilizar de forma progresiva y en aumento, si bien no está contraindicado el fármaco, cuáles pueden ser las complicaciones, predecir, adelantarse, cuáles pueden ser las complicaciones en este paciente del uso de tal o cual fármaco, en este caso el beta-bloqueante, y otra cosa más que no me acuerdo qué era. Bueno, ¿y cómo vamos a ir titulando la dosis? Creo que eso era lo otro, ¿no? Vamos a ir una dosis progresiva, etc. En este paciente que tiene un infarto inferior, que consultó por un síncope, ahora el electro realmente tiene una frecuencia cardíaca buena de 70. En realidad no sabemos si esa frecuencia cardíaca se acorde a la situación hemodinámica, ¿no? Tal vez es un paciente que uno esperaría más taquicárdico. Pero en principio tiene una frecuencia cardíaca que está bien. No está bradicárdico. Y tiene un PR normal. De cualquier manera, por haber tenido un infarto inferior, por haber sincopado, que no sabemos si no hizo un bloqueo AV completo transitorio o hizo una pausa sinusal o una bradicardia sinusal, pudo haber hecho una arritmia ventricular también, un infarto. Pero sobre todo por lo que son las bradicardias y la conducción auriculoventricular, debemos utilizarlo controlando tanto el intervalo PR como la frecuencia cardíaca, ¿no? Y por otra parte está con tendencia a la bradicardia, con lo cual también por eso lo utilizaríamos vía oral, porque los beta-bloqueantes intravenosos son fármacos hipotensores. Es decir, que empezaríamos con una dosis de un beta-bloqueante
podría ser, por ejemplo, carbedilol en una dosis baja. ¿Y qué podría empezarse ahora o podría esperarse un poco también? Acá dice si los bloqueantes sean dentro de las primeras 24 horas o después. Bueno, idealmente las primeras 24 horas. Dice, ¿no se usan intravenoso por el riesgo de shock? Y pregunta otro. Sí, en principio el uso intravenoso aumenta el riesgo de shock. Por eso es que en principio no lo utilizaríamos en este paciente intravenoso. Lo del compromiso de ventrículo derecho para el uso de beta-bloqueantes no es por sí solo una contraindicación, pero está viendo que quedó andando la mano, pero no sé. Perdón que me perdí un poco. Bien, o sea, tendríamos que controlar el intervalo PR, la frecuencia cardíaca, está, pero lo podríamos utilizar vía oral. Pregunta, ¿sistema dinámicamente inestable? Sí, no se lo doy, ¿verdad? Está claro, sistema dinámicamente inestable no se lo damos. ¿Está? Uno podrá decir, bueno, ¿y este paciente está hemodinámicamente estable? Yo pienso que sí, es cierto que está con tendencia a la hipotensión. La hipotensión, si es por compromiso del ventrículo derecho, generalmente, esta hipotensión puede tener varias causas. Un poco, puede ser un poco refleja, puede ser por aumento del tono vagal, que se ven los infartos inferiores, puede ser por compromiso del ventrículo derecho, en cuyo caso mejora generalmente, además de con la resolución del infarto, a veces con una carga de volumen. Yo creo que en este paciente no le empezaría aún igual con beta-bloqueantes, ¿está? Creo que es necesario, sí, utilizarlos en las primeras 24 o 48 horas, pero podemos esperar. No, no sería un paciente para empezarle ahora el beta-bloqueante. Más, yo creo que le empezaría el beta-bloqueante luego de tratado el infarto. Y ahí pasamos a la cuarta pregunta que dice: ¿de ser viable una angioplastia en menos de 2 horas es el tratamiento de elección? ¿De confirmarse el diagnóstico de IAM con la elevación de marcadores de injuria miocárdica, debe procederse a tratamiento de repercusión, sea fibrinólisis o angioplastia? Y dado el terreno de edad y diabetes, se debe optar por fibrinólisis dado el riesgo de una acidez angio y el escaso beneficio. Y acá marcaron la A, es bastante clara que alguien preguntó, yo me acuerdo, alguien preguntó algo de los nitritos, que ahora vamos a ver. Vamos a ver esta primero, que esta pregunta es muy, muy, muy obvia. La correcta es la opción A. Esto corresponde a lo que se llama una angioplastia primaria, ¿verdad? En menos de 2 horas. Uno día en menos de 2 horas no quiere decir que se tome las 2 horas, ¿no? Cuanto tiempo es miocardio, como dicen, bueno, tal cual. O sea, el paciente si llega a un centro donde hay hemodinamia, supónganse el hospital de clínicas, prácticamente es electrocardiograma y ir a sala de hemodinamia directo, ¿tá? Si llega a un centro donde no hay hemodinamia, bueno, hay que coordinar la hemodinamia, y si uno prevé que va a demorar más de 2 horas, entonces hacerle fibrinolítico, ¿no? Por ahí dice, de confirmarse el diagnóstico de IAM con elevación de marcador de injuria miocárdica, no, eso de ninguna manera. Vamos a esperar al resultado de las troponinas. Cuando hablamos de marcador de injuria miocárdica, estamos hablando de troponinas, no, no hay otros ahora que se utilicen, ¿tá? Todo el resto, tanto mioglobina como CK, no tienen utilidad clínica actualmente. O sea que no vamos a esperar el aumento de marcador de injuria miocárdica. El diagnóstico ya está hecho, es clínico y electrocardiográfico.
Y lo último dice, dado la edad, dado el terreno, edad y diabetes, la edad además tampoco es que era muy añosa, ¿no? Pero 69, aunque tuviese 84, se dio tal fi por finalizado el riesgo de nacimiento y escaso beneficio. Bueno, esto es totalmente opuesto. El riesgo, si uno, el riesgo siempre de todo, de cualquier cosa, el riesgo aumenta con la edad. Prácticamente eso es igual para cualquier cosa. Pero si uno compara angioplastia y fibrinolíticos, el riesgo aumenta mucho más con el uso de fibrinolíticos de complicaciones que con la angioplastia. A medida que aumenta la edad, ¿verdad? El infarto, sobre todo extenso en el adulto mayor, tiene una mortalidad muy alta. Y hay que tratarlo, igual, este no es un adulto mayor, hay que tratarlo, salvo que el terreno, digamos, sea un paciente con una expectativa de vida pésima, hay que tratarlo siempre con angioplastia como primera opción. ¿Verdad? Por ahí dice de los beta bloqueantes, si tuviese insuficiencia cardíaca descompensada, tampoco se daría, no, por supuesto, ahí estaría inestable, un infarto con insuficiencia cardíaca es una situación grave. Y alguien preguntó de los nitritos. Bueno, los nitritos en este paciente, dice, en la prehospitalaria la nitroglicerina va a pesar de la hipotensión. Bueno, a nivel prehospitalario, este paciente, si lo vemos así, prehospitalario, digamos, en una ambulancia, con 90, 60 de presión arterial, y yo la verdad es que no le haría nitroglicerina, ¿tá? Porque no es lo mismo el manejo que uno puede tener en la emergencia de un hospital que en una ambulancia. Luego, si alguien pregunta, ¿y en la emergencia del hospital le hacen nitroglicerina? Bueno, es una pregunta, podría ser una pregunta más que discutible. En caso de hacer nitroglicerina, seguro que la haríamos intravenosa, no sublinguales. Ahí es al revés que los beta bloqueantes. Con dosis muy bajas, y titulando la respuesta. Porque ahí sí el riesgo de hipotensión es mayor. Yo creo que podría realizarse en este paciente de nitroglicerina a dosis muy bajas y viendo cómo lo tolera, ir aumentándolas. Pero en ese caso, intravenoso. Es un poco en respuesta a la pregunta que plantearon, pero no a nivel prehospitalario. En todo caso, para el dolor prefiero darle un poco de morfina, una dosis baja de morfina, y no nitroglicerina. Luego dice, respecto al tratamiento de reperfusión, más que la opción, no, esto ya lo vimos, perdón. En caso de hacer fibrinolíticos, porque es la opción que nos quedó, en ese caso, cuando uno hace fibrinolíticos, analiza los criterios, lo que se llaman los criterios de reperfusión, que no son utilizados cuando se realiza coronariografía, ¿no? Cuando se realiza una coronariografía, por ejemplo, uno, en este paciente esperaría una oclusión trombótica de la coronaria derecha, y ahí el éxito de la reperfusión va a estar dado por el flujo con el que quedó la arteria, que se mide el flujo TIMI, que se dice, y por el lavado del contraste. Si lo ideal es que quede con un TIMI 3, o sea, con una perfusión adecuada de la arteria y con un buen lavado del contraste. A veces lo que sucede es que queda con la arteria abierta, pero con isquemia distal, posiblemente por microembolias de la rama, en este caso de la coronaria derecha, y se produce lo que se llama el fenómeno de no reflow, o sea que si bien la arteria quedó abierta, no hay una buena perfusión del tejido, lo cual es un elemento pronóstico malo o de poco éxito del procedimiento, no habla del procedimiento de quién lo hace, habla de, digamos, del resultado del procedimiento. O sea, la arteria quedó abierta, pero no logró perfundir el miocardio.
Lo mismo sí, no es posible. Lo otro, digo, lo mismo no. Lo otro que pasa es que no puede abrir la arteria, que a veces sucede. Va a cateterismo y fue imposible abrir la arteria. Y en ese caso, bueno, obviamente que el tratamiento desde el punto de vista hemodinámico fue infructuoso. Cuando hacemos fibrinolíticos, le decía, no sabemos si el trombo se lisó o no se lisó y se perfundió el tejido o no se perfundió. Se ha trabajado, esto tiene décadas, con elementos que puedan inferir si la arteria si reperfundió o no. ¿Tá? Y así se estableció un criterio de reperfusión. Bueno, y ahí la pregunta, de ahí va esta pregunta, en caso se debe hacer fibrinolítico, ¿cuál de los siguientes son considerados criterios de reperfusión? ¿Tá? Cese del dolor y descenso del ST 50%, taquicardia ventricular no sostenida, cese del dolor, inversión de onda T, hipotensión y bradicardia. Contestamos esta pregunta y luego vamos a ver algunas cosas que se plantearon por ahí. Bueno, acá las que se consideran criterios de reperfusión son precisamente el cese del dolor y el descenso del ST. Ahí tenemos que ver dónde era mayor el ST, sobre todo, e ir a ver si hay un descenso del ST mayor del 50%. ¿Tá? El otro criterio de reperfusión que hay es el RIVA, ritmo idioventricular acelerado, que es un ritmo ventricular, o sea, con QRS ancho. No precedido de onda P, obviamente, a una frecuencia que en general está entre 40 y 80, 40 y 100 ciclos por minuto. Cuando es un ritmo de 30 por minuto, en realidad seguramente ahí se trata de un ritmo idioventricular, pero no acelerado. Ahí podría ser por un bloqueo auriculoventricular o un paro sinusal, un escape ventricular. O si nos encontramos con una taquicardia de complejo ancho de 120, ahí estaríamos hablando de una taquicardia ventricular lenta eventualmente, pero sería una taquicardia ventricular. Serían los tres criterios de reperfusión que se pueden utilizar actualmente, son el cese del dolor, descenso del ST y el ritmo idioventricular acelerado. La taquicardia ventricular no sostenida no sería en principio un criterio de reperfusión, la inmersión de la onda T tampoco, y la hipotensión y bradicardia tampoco. Esto es un efecto adverso. La hipotensión y bradicardia ya no se usa más, igual de la estreptoquinasa, veíamos episodios de hipotensión y bradicardia, pero ya no se utiliza prácticamente más. Ojo, si es lo que hay, como fibrinolítico, no es que no se pueda utilizar. Alguien preguntaba de clopidogrel. Sí, obviamente este paciente, del tratamiento previo a la coronariografía, le vamos a hacer aspirina y clopidogrel. Aspirina, una dosis carga, entre 250 y 500 de aspirina, no sin cubierta entérica, ¿tá? Puede ser a masticar. Le vamos a hacer clopidogrel, en este caso la dosis carga, que en los coronarios sin ST está más discutida, en este caso sí, la dosis carga corresponde hacerla. Estamos hablando si vamos a hacer angioplastia, ¿verdad? Y heparina, y la heparina, que se puede, en principio heparina sódica, que suele hacerse un bolo entre 5 y 10.000 unidades, que a veces la hacemos nosotros, cuando digo nosotros me refiero a quienes estamos en emergencia, o a veces la hace el hemodinamista. Esos tres fármacos van a estar sí o sí. Luego, en este caso, para el tratamiento del dolor, podríamos utilizar dilución de morfina, diría yo.
Acá influye mucho también cuando se vaya, este paciente le va a calmar el dolor cuando se le haga la angioplastia. Digo, no es que le va a calmar del todo, pero le va a calmar significativamente cuando se haga la angioplastia. Entonces depende un poco también algunos aspectos de qué tan rápido lo vayamos a hacer o si vamos a hacer angioplastia o fibrinolítica, ¿no? Hoy en día no se prefiere la heparina de bajo peso a la no fraccionada. Bueno, hay algunos trabajos ahora que de nuevo parecería que es preferible la heparina no fraccionada. De cualquier manera, se puede utilizar cualquiera de las dos. Preguntan, ¿con esta presión podrías dar morfina? Bueno, una dosis baja se podría hacer. Porque digo, el paciente estaba con mucho dolor. Hay que ver con cuánto, si está, con qué tan dolorido está. Digo, dolor tiene, seguro. Clopidogrel 300, sí, dosis carga podría ser de 300 a 600. El pico precoz de troponinas también se considera criterio de reperfusión. No, que yo sepa, por lo menos no. ¿En qué momento repetís el electro para ver si reperfundió? Y bueno, si estamos haciendo fibrinolíticos, le vamos a hacer el electro seriado y va a estar monitorizado el paciente, por supuesto. También en el monitor vamos a ver que si va renivelando y vamos a repetir el electro. No, si se hace fibrinolíticos, el clopidogrel se empieza más tarde. El clopidogrel es previo al cateterismo. O sea, en principio, si se hace fibrinolíticos, el clopidogrel podríamos empezarlo a las 24 horas. Después sí seguiría. Igualmente, lo que pasa es que en realidad, bueno, ahora vamos a ver justamente. En principio, si va a fibrinolíticos, va a ir angioplastia igual. Así me igual. Paso a las 6 y ahí un poco engancho con lo anterior. Dice, en caso de realizar fibrinólisis y que la misma sea fallida, la mejor conducta es coordinar sin angiourgencia, angioplastia de rescate, segunda dosis de un fibrinolítico diferente al inicial o perfusión de inhibidores de la glucoproteína 2B3A. No veo las respuestas de ustedes. Se trancó el chat, me da la sensación. Bueno, no sé, me da la sensación que no llegan, como que no están llegando las respuestas. Bueno, en este caso, en caso de que la fibrinólisis sea fallida, o sea que no se cumpliera un criterio de reperfusión, se realizaría una sinangiocoronarografía de urgencia. No se plantea una segunda dosis de fibrinolítico y menos aún un fibrinolítico distinto al inicial, eso aumenta mucho el riesgo de sangrado sin beneficio y la perfusión de inhibidores de la glicoproteína 2B3A. No se utiliza a nivel, digamos, clínico, puede ser utilizado en hemodinamia, por el hemodinamista, en algunos casos que considere necesario que haya mucha carga trombótica, etc. O sea que si la fibrinólisis es fallida, o sea que no hay criterio de reperfusión, hay que coordinar una sinergia de urgencia. ¿Qué pasa si hacemos fibrinolíticos y si tiene criterio de reperfusión? Hay que coordinar igual una sinergia a realizarse
con una urgencia un poco más diferida, no tan urgente, ¿tá? Pero idealmente en torno a las primeras 12 a 24 horas. ¿Por qué? Porque se ha visto que incluso pacientes que cumplieron criterios de reperfusión cuando se les hizo coronariografía, se vio que la arteria permanecía obstruida o que tenía un grado de obstrucción muy alto, que no estuviese ocluida del todo. Por eso es que se plantea igualmente, hoy por hoy, las guías plantean, y parece bastante razonable, realizarle a todos los pacientes con infarto coronariografía. Para angioplastia primaria, lo ideal cuando se puede hacer menos de 2 horas, o igualmente de elección cuando el paciente cumple criterios de reperfusión luego de los fibrinolíticos. Entonces ahí viene un poco la pregunta del CLOPI. Y bueno, el CLOPI se lo haríamos en el paciente que hagamos fibrinolíticos, una vez que se haya normalizado la coagulación y antes del cateterismo. Yo diría, antes del cateterismo, idealmente le vamos a hacer ahí la dosis carga de clopidogrel. Pero no es necesario si va a fibrinolítico hacerlo en las primeras 2 o 3 horas. La aspirina sí. Tampoco le haríamos heparina si va a fibrinolíticos. Luego dice, respecto a las posibles complicaciones arrítmicas en este paciente, no sé por qué es que no. Estoy viendo porque no me llegan más preguntas y supongo que porque el chat debe estar como trancado. Bueno, dice, respecto a las posibles complicaciones arrítmicas en esta paciente, marque la opción correcta. La taquicardia ventricular polimorfa en las primeras 48 horas no requiere tratamiento ya que suele asociarse a reperfusión. Las voy leyendo y las voy contestando ya. Esta opción es incorrecta, la taquicardia ventricular polimorfa, pues obviamente que requiere tratamiento, puede ser, es una de las principales causas de muerte en las primeras 24 o 48 horas del infarto y debe ser tratada con desfibrilación. La fracción de eyección es un elemento pronóstico independiente y relevante para el desarrollo de arritmias ventriculares a largo plazo. Esto es correcto. Para el paciente que tiene un infarto, los dos elementos a largo plazo, las dos complicaciones peores o secuelas peores que puede ser son la disfunción sistólica y el riesgo de arritmias, ¿verdad? Y los dos están bastante relacionados. Y la FEVI, obviamente, es un marcador pronóstico de desarrollo de insuficiencia cardíaca, más que pronóstico, evidentemente nos está hablando de insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida, pero además es un factor pronóstico de arritmias ventriculares, ¿verdad? O sea que la FEVI postinfarto es uno de los elementos pronósticos más importantes. O sea que esa es la correcta. En caso de desarrollar fibrilación ventricular, debe esperarse un mínimo de 3 meses para el inicio de la anticoagulación hasta completar la doble antiagregación. Esto es incorrecto. ¿Este paciente por qué podría desarrollar fibrilación ventricular? Bueno, por diferentes causas, pero sobre todo secundario a insuficiencia cardíaca. Si hay isquemia de la aurícula, eso también puede favorecer la fibrilación ventricular en agudo, así como si hay insuficiencia mitral.
Pero igualmente se trataría de una fibrilación auricular sobre una cardiopatía estructural, obviamente, con altos riesgos de embolia, con lo cual debe anticoagularse y lleva una etapa de triple terapia, de doble antiagregación más anticoagulación, que bueno, debe ser lo más corta posible, valorar riesgos, beneficios, sobre todo riesgo de sangrados, y debe ir de lo que se va suspendiendo en realidad son los antiagregantes. ¿Ah? Puede suspenderse primero la aspirina, primero el clopidogrel, mínimo de 1 mes mínimo de triple terapia tiene que tener. Si es un paciente con bajo riesgo de sangrados, lo ideal es extenderlo a 3 meses. Y luego, pero la anticoagulación, si desarrolla fibrilación auricular, tiene que quedar. Por otra parte, pasado un año del infarto, si el paciente requiriese mantenerse con anticoagulación, si el paciente no tuvo nuevos eventos coronarios, puede mantenerse solo con anticoagulación y suprimirse los antiagregantes. Eso hoy por hoy está bastante validado. Sea para la warfarina o sea para los anticoagulantes directos, que serían los de elección. La última opción, la taquicardia ventricular polimorfa, la arritmia más frecuente luego del primer mes del infarto, esto es incorrecto. La arritmia más frecuente, bueno, ¿cuál es la más frecuente de las ventriculares? Sobre todo, lo más frecuente, lo que más preocupa es la taquicardia ventricular monomorfa, que generalmente se desarrolla en torno a la cicatriz del infarto. Generalmente la taquicardia ventricular polimorfa nos suele hablar de isquemia aguda. Eso es, obviamente, igualmente es algo esquemático, no es que siempre sea así, pero la taquicardia ventricular polimorfa se ve más en contexto de isquemia aguda y la monomorfa en torno a cicatriz de infarto o fibrosis en otras miocardiopatías. La última pregunta es, ¿cuál de las siguientes complicaciones mecánicas considera más probable en las primeras horas del infarto? Insuficiencia mitral, taponamiento por rotura ventricular, desarrollo de aneurisma apical y comunicación interauricular. Lo más esperable de estas opciones, ¿no? Sería la insuficiencia mitral y sobre todo funcional por disfunción de músculo papilar. En la evolución, por tratarse de un infarto postinferior, podría producirse también rotura de músculo papilar. Eso generalmente las roturas ventriculares, que es una complicación poco frecuente, por suerte, desde que existe el tratamiento fibrinolítico, y mucho menos desde que se utiliza la angioplastia, son poco frecuentes, pero siguen viéndose y son complicaciones graves, ¿no? Y la rotura, si es la rotura de un músculo papilar, va a dar una insuficiencia mitral que va a ser permanente. Si es una rotura de ventrículo, de pared libre de ventrículo, puede dar lugar a un taponamiento cardíaco, porque eso va a abrir al pericardio. Y si es del septo interauricular, puede dar lugar a una comunicación interventricular. El desarrollo de aneurisma apical, en este paciente que no tuvo un infarto anteroapical, no es lo más esperable, aunque a veces la cara en estos infartos inferiores grandes parte pueden desarrollarse aneurismas inferoapicales, porque hay parte de la punta cardíaca que puede estar irrigada por la coronaria derecha, y pueden producirse aneurismas, y no son tan graves como los aneurismas apicales. Los aneurismas apicales, la gravedad depende sobre todo de dos factores, o genera gravedad a través de dos factores. Por un lado, favorece el desarrollo de trombos a ese nivel y embolias. Y por otra parte, desestructura mucho la contracción ventricular, o sea, genera una forma, promueve un remodelado que es muy deleterio para la función ventricular. Y la comunicación interauricular secundaria al infarto no existe prácticamente. Algunas habrá, pero no es una complicación del infarto. Y ahí estaríamos terminando. Realmente no sé qué es lo que está pasando con el chat. Una de las preguntas que no están como trancadas y no llegan. No sé, alguien puso algo por ahí de la atorvastatina. Por supuesto que lleva estatinas altas dosis este paciente, ¿no?
en las primeras 24 horas. Me levantan la mano, pero no sé, a ver. Sí. Sí, levantan la mano, pero no sé. A ver, voy a probar de desconectarme y conectarme de nuevo a ver si se puede activar el chat. Ahora me llegó ahí una pregunta, no sé. Me voy a desconectar y conectarme de nuevo a ver si logramos.